Hola, buenas noches. Nos encontramos acá en el Instituto Penitenciario Número 1 Provincial de Puerto Madryn para hacerle saber de la represión que tuvimos hoy con el tema del tema de requisa. Solamente el petitorio que estamos pidiendo es por lo que decretó el presidente. A la misma vez, Mazzoni mandó a reprimir con el tema de requisa acá del Instituto Provincial acá de Las Torres. Y hay varias personas que tenemos para salidas transitorias, que estamos para la calle, condicional, problemas con salud de pulmonar crónico, gente que tiene asma. Solamente pedimos lo que el presidente decretó, y cuando sacamos habeas corpus para poder darle a conocer a nuestro abogado, a nuestra defensa, nos mandan a reprimir como sale tal cual en el video que le vamos a enviar. Nosotros lo único que pedimos es solamente nuestra libertad, para la mayoría de los pibes que tienen, para estar con su familia. Y más de un mes que estamos acá por el tema de la cuarentena, entendemos el problema del virus, y el vínculo familiar no nos están dando, nos están verdugueando con la comida, nos verdugueando con las cosas que nos manda la familia. Y lo único que pedimos es que sea, por favor, que sea rápido el tratamiento de tratar de que se otorgue los derechos humanos que tenemos en el organismo interno. Queremos saber que se trate con más rapidez posible el tema este, porque si no vamos a seguir que nos sigan reprimiendo así como sale tal cual en el video. Nosotros no estamos buscando problemas ni nada, solamente sacamos habeas corpus para que nos den el arresto domiciliario, para que se trate a los muchachos con los que tienen problemas de salud y para los que tienen salida condicional. Nada más que eso, y la asistida y el tema de la comida, el tema de la higiene, el tema de todo en general. Solamente queremos saber que nos den un poco de los derechos humanos, que nos amparen, porque estamos a la deriva y nos están queriendo reprimir con ¿cómo se llama? Con el tema de la seguridad interna acá, como tal cual se va a ver en el video que vamos a enviar ahí, para que ustedes sepan cómo nos reprimen a nosotros. Acá hay muchachos que están marcados. Así mismo estamos solicitando que se cumplan nuestros derechos constitucionales, tanto que nos corresponde, tanto como vínculo familiar, como a pensar, tanto familiar como social, que no siguen cumpliendo. Están haciendo caso omiso tanto el director del penal, que sería el comisario Quijón, como seguridad interna del oficial Soto y el oficial del crucero, que está a cargo de la requisa. Cada vez que nosotros estamos implementando algo, nos reprimen con un escrito que no tiene validez. Están haciendo caso omiso a lo que decreta su señoría de la jueza de la que corresponde de Trelew, la jueza Ptolemei. Lo que estamos pidiendo es que, por favor, se arbitren los medios necesarios para que se decreten los derechos que nosotros estamos exigiendo. Y lo que directamente determinó el señor presidente, que está dando más de 700 casos de arresto domiciliario, nosotros no quieren dar arresto, no nos quieren dar nada. No lo quieren, lo tienen reprimiendo acá adentro, lo tienen en cuarentena y no tenemos higiene, no tenemos nada. Y a la misma vez el doctor Yanguela está metido con la señora Ptolomei, haciendo como si fuera una dictadura. Lo están tratando como si fuéramos no personas, seres humanos, sino como si fuéramos peor que un animal. Entonces necesitamos que actúen lo más antes posible para que nosotros tengamos la calle y para que además los muchachos también tengan su beneficio. A su señoría lo que le estamos solicitando es por lo menos que alguien se acerque, tanto sea de derecho humano como de política penitenciaria, o también que se haga presente un juez de garantía, que nos dé una respuesta favorable a nuestro petitorio, porque esto lo venimos sufriendo hace más de un mes. Están haciendo caso omiso, están pasando por encima de más de dos jueces, tanto de Yanguela, tanto como de la doctora Ptolomei. Acá hay dos internos que hoy fueron agredidos con bastones por el grupo de requisa, sin necesidad de hacerlo, cuando nosotros nos sacamos las remeras para demostrarles que no estábamos ni con armas blancas, ni con armas negras, ni con palos, ni con nada.
acá están los presentes testigos. Miren las marcas donde nos reprimieron. Acá, el muchacho. Y el pibe con asma. Y el muchacho que tiene asma, el muchacho de Jonathan William. El otro muchacho es Pablo Lucero. ¿Y el pibe que está con asma? Y él es el muchacho que está con asma. Asma crónico. Tiene asma y de asma crónica. ¿Cómo quedó? Sí, tiene la música ahora.